Beremundo Luna Ramírez, el individuo que el 6 de agosto pasado, sin más ni más, acribilló a José Alberto Gutiérrez Ruiz en la terminal de vehículos de pasaje de la calle Armenta y López, en el centro de la ciudad de Oaxaca, resultó ser un ex convicto que deberá cumplir una sentencia dictada años atrás en su contra. Y es que Beremundo Luna Ramírez ya estuvo en prisión, sujeto a proceso penal y sentenciado a tres años de cárcel por allanamiento de morada. En el 2012 fue detenido. Fue a visitar a su novia que trabajaba en una casa en la Colonia Reforma y aprovechando que sus patrones no estaban, se quedó a dormir con ella. Al día siguiente fue sorprendido durmiendo a pierna suelta, por lo que fue detenido y enviado a prisión. En torno al asesinato que cometió está pendiente que el juez de la causa determine su situación legal, con información de MVM Televisión.